Bueno, pues amigos, estamos de regreso con otro video más. Aquí este Aventura SB. La verdad ya nos lo sentimos bien, pues. Muy feliz de estar contento. ¿Qué le pasó, Glenda? Es con Don Will. Este viejito que el día en la playa en Populares SB me la hizo. ¡Ja! 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 Papá, dime. ¿Cómo va a ser, pues? Es porque se para así, pues. No. ¿Qué bote? No, y entonces rapidito, dos veces que iba. Y yo dije, este viejito no me la vuelve a hacer. Si usted no ha visto el video, va a irse para Populares SB. Ahí va a ver de qué le estoy hablando. Sí, y... es que ese día le fue mal. A Populares. ¿Usted no vio eso? Sí. Ah, si usted no vio eso, ¿cómo fue? Acá, acá. La gente andaba grabando ese día. Ajá. Bien, lo vi. Vuelta, le daba así. Vuelta gato, le dije así. Ajá, y no, así pues. Sí. No deportada, lo dejé pues. Y ahí venía. Bastante. No deportada, lo dejé pues. Ah, deportada, va. Y ahorita él me quiso hacer. Hoy sí se le paga la cementa. ¿Quién le agarró el cordón? Pero hoy me la quiso hacer en Aventura SB. Ah, va. ¿Cómo dice, Glenda? Que voy en Aventura SB. ¿Sacudo? No, pero andamos felices de estar contentos. Andamos con más amigos, Lía. ¿Eh? Amigo Lía. Mire, ha venido a donar sangre. Hay que dar donación. Hay que dar donación de sangre. Pues sí, hay que colaborar, hay que contribuir. Mira, ya casi estamos en el puesto. Vamos a ir con los zancudos. Con la Lía va a contribuir con los zancudos. Dice don Lía que viene a decirle a sacar animales. Vamos a ver. Bueno, pues, ¿estamos a dónde, don Will? Estamos... playa... ¿En la tierra? No, playa Marigú. Es que mire, pues. Mire, va específico aquí en Salvador. No, es que pero aquí le dicen el paraíso. El paraíso. Ay, ya viene el paraíso y ni cuenta me había dado. El paraíso, pero. Así le va a decir Eduardo cuando. No, la Maya, cuando esté viejita. No te acordás cuando fuimos en el paraíso. Cuando tú me dabas con la cuchara, yo te daba con cuchara. No, aquí el paraíso. Por aquí voy a ir buscando. ¿Y usted, Glenda? ¿Qué? Si vinimos al paraíso con Nahum. Ah, oh, ya vinieron. Sí. Hasta hoy me acordó, dice. Ojalá ellos ya tuvieran el gusto de estar por Glenda, aquí. Glenda, vamos a poner así permiso. Ahí vinieron al paraíso. ¿Cómo se siente, Glenda? Yo no me quedo atrás de así vos. ¿Qué siente? ¿Y usted no es? ¿Verdad que lo cuente la experiencia? Pues sí. ¿He venido aquí? ¿Vio Lucita o no? Los zancudos, los zancudos que hay, sí. O sea, ya ven la cizaña. Así que ven. Yo vi que no vio Lucita, el trabajo de los ojitos. Cuando el jalajalín la mordió a ver, por ahí. Hey, y ahora le va a cantar. Y se marchó. No, pero se marchó, pero para otro lugar. Y en su barca. Vamos a empezar, todavía no. Vamos. Bueno, pues este. Aquí vienen unos retos, y el Glenda dice. Glenda. De parte del amigo José Alexander Alvarenga. Se va a hacer el reto. Él le envió ahí, pues. Ahí están $20, creo. No, ¿eso me dio? No, para esa, para un, me refiero que si sí, vamos para un solo equipo ganador. No, no vamos a hacer varias cosas. Yo pienso que el primero que agarre tres punches, tres jabalines, $5, primero. Vale. El que agarre. Ya hablan, güey. Ya perdí porque sí, es que el amigo va en competencia. Él va en competencia también, dice. Ya, pero bueno, porque ha venido a disfrutar junto con nosotros. ¿Eh, sí? Ya nos vamos allá para nada, la pupusería. Claro, nos vamos para la gas. Ya sirve para un para la gas. Nos vamos. ¡Envidiosa! ¡Envidiosa la Caro! Yo pues. No, es que solo y no los va a llevar pues. Ya, mire, ya me contaron que fueron a comer pupusas y no los invitaron. Nadie quiso venir, va. No dijeron, mire, no me llamó. Muchachos, los invitamos a comer pupusas, hubiéramos venido. Los invitamos a ir a la playa, porque no quisieron ir a la playa. Mentira, como ya no mencionaron que va a haber playa.
Bien a playa fue ayer. Por eso, pero no. Las pupusas fueron antier. Y en la casa, nosotros, en la gapa, ayer para la playa. Con que ahora comimos uñudo, ahí no, no dijimos nada. Ay, se juro. Gracias a ahora comieron puncho. Es broma que si queremos agradecerle a don Elías hoy. Como dijimos, pues nosotros la presencia de él, eso basta. Sí, y que este nosotros. Que está viendo aquí donde andamos sí, nosotros. Sí, que esto es real, que venimos a estos animales. Ajá. Quiero mandar un saludo pues ahí a nuestra amiga Rosita Swiss. Me dijo de que le manda saludos a Glendita y que le manda un abrazo. Yo pensé que iba a decir, pues voy a hacer el... Un abrazo, pues vos. ¿O quiere más, pues? Me dijo que le diera un abrazo. La Maye, la Maye dijo una vez, con la Silvia no es rival, dije. Pero la Glenda, dije, la sí. Dijo, no, yo te dije que si yo quisiera... ¡Te lo quiero! ¡Oh! ¡Ya, pero ya está enojado! ¿Ah? Bien. Bien. Claro, a mí me dijo que sí. Ay, vaya, beso, que ella se pone la amiga. Mira, Rosita, gracias. ¡Ah! Hasta la trompita para la Glenda. No, no, me dijo hey, que les ha gustado de, Eduard, de Eduardo, Oye, que la barbita de cabro y que le gusta la barbita de cabro. Ahora falta la Noemí que le lance. No, yo no. Ay, no, ella, respeto a ella. Yo también lo respeto porque tiene la edad casi de mi hija. Ay, que como anduvo con su hija, por eso, hueva. Ex-suegra. Ex para Rama y va a Petrón, como no. Qué descarada. Es un sinvergüenza, dígale. Sinvergüenza. Eso se lo dice. Póngase ahí, ve. Ahí póngase, ve. Y dígale así, ve. Sinvergüenza. No, pero con la mano así, ve. Eres un sinvergüenza, Eduardo. No, portaba ya. Bueno, ¿por qué le cuenta? Así yo, ¿por qué le pega? ¿Por qué reclámate? Va. Lo que... ¡Oh! Lo que tú, que soy yo. Ey, lo que pasa es que le arde las hipotas ahí. No, usted no le puede decir sinvergüenza a él. Ella sí, porque por usted no la deja. Ajá. Dele. Yo tengo que agachar la cámara porque no, cuando le hago así no la barco. Bueno, pues. Bueno, que ponga más esto. Gracias, bendición. Gracias al amigo. No, un beso. Ay, pues, bueno, dale un beso, pues. Dale un beso, pues. Vaya, entonces, pues. Le voy a dar un consejo al muchacho. Dicen que hay que tener esa confianza, pero bueno, yo que no creo en eso. Que le andes revisando el teléfono y ella dice: vi que solo decía un abrazo, no un beso. Dice. Él me lo enseñó y yo no le dije. Ay, no, yo no le dije revisar. No, yo sí, como de tóxica. Un abrazo y un beso de amigo de parte de la amiga. Y yo, sí, pues respeto, él es amigo de Nahum, así que yo no hay problema. Y la verdad es que. No sabemos si. Ajá. No. Le juró amor eterno a Nahum, usted, pues. Un beso en la mañana. Pues sí, yo. El amigo de Nahum dijo: ¿va, sí o no? Es que ella misma se mete. Sí. Solita, Mayo, y si la Maya está resentida porque le diste un beso ayer, ¿por qué no le das un beso? Pues sí. Y el pueblo dice: beso, 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 beso. Mira, ella va a hacer aplauso. Es que está resentida. Ay, el suscriptor pide. El suscriptor lo pide. Ah, es con el suscriptor. Nada, pon ahí, ve. Pero creo que lo está pidiendo más ella que su suscriptor. No, pues porque no hay que negar. No, como los Wendy que los suscriptores están viendo. Vaya a ponerse detrás de usted. Vaya a ponerse detrás. Ahí ve. No, William, no sé. Aquí dámelo porque no jala con vos. No, 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 porque le sacó la lengüita y le digo. No. No, la, no, 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 la boca. No. 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 Porque está enojada, está resentida, por eso. Ay, mija. Le va a costar 5 segundos para que esté en su brazo otra vez. ¿Qué pasa? Venga, mi botón, veo que él sí le hacen de menos. No, no, nadie le hace de menos. No, 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 no. Para que levantara la cara las hipotas, por eso le dije: váyase para allá, para que no digan que muchos le esconden.
mía, yo sí la quiero. ¿Cómo me llamas? Es que a veces el caberito no puede andar soltando. Yo lo estoy viendo. Ella creo que le puso más que la chimbi. Yo creo que la Glenda le puso más de loba que la chimbi. Perdón. Permiso. Tú eras. No, es broma, yo te lo estaba observando, pues yo creo que... ¿Usted le entra? No, gracias. Gracias. Estoy bien como estoy, gracias a Dios. Estoy bien, estoy feliz. No, pues ahí estoy saludando a todos los amigos suscriptores. La verdad traigo una lista y la verdad que poco a poco lo fui dando. Cuando tenga una oportunidad, tengo como unos 15 que me chatean por Messenger. Personas que me han apoyado también ahí, agradeciéndolos. Y esa Rosita Swiss me dijo de que es fan mía, que siempre me viene viendo desde años, que no se pierde ningún video, ningún contenido, pues al ver nosotros aquí Aventuras SB. También me dijo que les manda un saludo a todos. Gracias. Y que yo lo bendiga, pues igualmente a ustedes. Igualmente, a todos los amigos suscriptores, bendiciones. Búscame en Instagram, como vea guión bajo. Publicidad. Atención. Atención. Ya tiene Instagram, dice en Me Publicidad. Y también puedes buscarlo en Facebook como Aventuras SB. Y ahí puedes vuelta, disfrutar. De vuelta. Y todo. Vuelta. 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 Que baile, que baile la mujer de Chon. Que baile, que baile la mujer de Chon. Yo baile, que pasa la Silvia conmigo. ¡Va! ¡Vamos! Dele, dele. Para todo el público ahorita que dice que la Silvia no puede bailar y ahora le va a demostrar que sí puede. Que baile. Vaya, pues, dele, ve. Rocolita, una ¿Cuál? ¿La pues Rocola? Hasta el amanecer. Ya ves que puede, pena que le das. Vamos. Basta para. Ya ves. Me acuerdo que una viejita ya bailaba así, una cumbia. Vale. Dele pues. Va pues, quiero ver pues. Vamos. Dele. Dele. Perre pues. Cante, mira, perre, Rocola. Dale pues. Va pues, cántele una. Yo perreo sola, dije. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. ¡Dele fe! ¡Dale fe! Yo estoy ahí motivado. ¿O necesita ayuda? ¿Un varón? No. ¿Va pues, dele? No, no necesita ayuda. ¿Quiere bailar con el amigo Lía? Vaya pues, Jonathan. Así que. ¿Y el que no le gusta? Los dos. Los dos vamos a ver. Sí, los dos. Vení, mi amor. Vaya, voy a enseñarme a mi papá. ¿Qué quieres bailar, pues? No, tú tienes que. Perrea sola, dice. Perrea sola. La hacía la Glenda, le hacía con todo. No le pasa. No, la Silvia la vez pasada le hizo. Sí. ¿Cómo le hizo? Así para abajo, así como ustedes dicen, para abajo. Para abajo, para abajo. De vuelta, hombre, aquí a la par de él. Así como le dijo la Glenda. Para allá, así para allá. No, vos ¿cómo? ¿Así? Ajá, así. Ay, ¿así le dio la Glenda? Pues sí, dale. Después. Dale para abajo. Ya fue la bichita. Y es la más chiquita del canal y es picosa. Ahora que baile las caras, pues, con el invitado que tenemos. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! No, que respetemos la decisión de ajá, ella le va a bailar. Ella le va a bailar a usted, amigo. Usted no lo va a bailar. No, y nuestros amigos suscriptores que saben que queremos ver chicos para bailar porque yo puedo bailar. ¡Vamos! ¡Que le enseñe! Pero aquí dice que no, mejor con música. Se respeta su decisión.
sí, así viví. No, es que no así con otra cosa, pues, pero sí, así en seco. ¿A usted le gusta bailar en seco con música? ¿A mí? ¿Eh? Fíjese que... ¿Más en seco? Se nota porque ahí estaba haciéndole bien. Cuando uno quiere pasarla bien, baila con música, sin música, uno... ¿Y perrea sola? La alegría que va en los unos. Mire, pues, ¿y perrea sola? Como ni modo, no tengo con quién. En el baño se va a bañar. Ay. La vieja está bañando, ¿cómo va a cantar? No. O cuando están peinando ahí. ¿Ah? ¿No perrea solo? ¡Ah! Pues no, no, Chelona, usted perrea solo, pues. No, él no baila. No baila. No, no baila. Sí, porque no lo han visto bailar. ¡Va! Sí. Pues, sí. Así como yo, las manos limpias y el perreo sucio. Yo diría que pasaba un tiempo. ¿Y qué le pasó a Glenda? Bueno, ya le dimos sangre a los zancudos. Bueno, pues vamos a empezar la competencia, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. ¡Sí!